Chuchito, no muerda, Chuchito, no muerda. Saber ni qué mira en la casa. Ay, el Chuchito. No, hombre, no mira nada. ¿Verdad que no? Los niños son el resultado de lo que ven en la casa, decía. Sí, a ver, Chuchito, mira. Chuchito, solo ve. Solo mordiendo, viste, la pasa. ¿Cómo sí. está, muy bien, muy contento y complacido de poder acompañarle hoy con buenas noticias para Guatemala. Tenemos que hacer monumento a cada uno de estos patojos que están poniendo la bandera de Guatemala en el podium en estos Juegos Panamericanos. Porque es tan complicado y tan difícil en nuestros países latinoamericanos, especialmente los países en vías de desarrollo, por no decirle de otra manera, los países más pobres, que las delegaciones deportivas logren éxitos, logren triunfos, y qué lindo es ver a nuestros compatriotas subirse al poder. Bueno, hay pues ya varias medallas para Guatemala. Estamos ocupando el sexto lugar a nivel general, en la tabla general. No nos han movido en un buen rato. Ayer estábamos en el sexto. En el sexto, hasta ayer en la noche, que me tocó dar los resultados, estábamos en el sexto lugar. Y el primer lugar a nivel centroamericano. O sea, si lo desglosamos entre Centroamérica y el Caribe, pues contando obviamente República Dominicana, pues Cuba, estamos en el sexto lugar, pero a nivel centroamericano estamos ocupando el lugar número uno. Y aquí es interesante, como lo decías, detrás de las potencias del área. Ajá. Porque en primer lugar está México, en segundo lugar está Colombia, luego le siguen los cubanos. Venezuela, que también, y República Dominicana, que se ha destacado por estos cinco países antes que nosotros, han recibido un apoyo total desde toda la vida al deporte, ¿no? Luego está República Dominicana, Guatemala, Puerto Rico, viene atrás de nosotros, bien cerquitita, porque está a una medalla de oro. El lugar en el medallero, tú puedes tener 400 medallas de bronce. Pero se define por las de oro, y Guatemala tiene medallas de oro, plata y cobre, ¿qué tal? Se me cruzaron los cables un poquito. Pero, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que en el ranking, luego de nosotros, está Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Bahamas, Jamaica, Aruba. O sea, el Caribe completo, que son atletas muy fuertes, atletas muy buenos en las disciplinas tal como el atletismo, en el boxeo, en natación, etcétera. Sin embargo, estamos arriba. El siguiente que aparece centroamericano en el puesto después número 12 es El Salvador. Ajá. Seis después. Qué emoción, qué alegría, porque en Veracruz fuimos. Ojalá que nos alcance y que vengan más medallas de oro para que nos podamos mantener en el sexto lugar. ¿Y sabes qué es de lo mejor, digamos, o de las buenas noticias que nos ha brindado estos Juegos Centroamericanos y el Caribe? Es que Guatemala ha roto récords. Sí. Guatemala ha logrado, los atletas guatemaltecos han logrado romper récords a nivel pues centroamericano y del Caribe. Sí, y qué bonito es darnos cuenta de lo que están haciendo nuestros compatriotas, gente buena, gente. Dicen todos los deportes. Sí, sí, o sea, gente, mira, disciplinada y a lo mejor con menos apoyo económico que otras disciplinas deportivas. Sin embargo, dando resultados más grandes que los que hemos obtenido en otro tipo de situaciones. Y emocionadísimos nosotros, contentos cada vez que sube la bandera al azul y blanco y que se escucha el himno nacional. Es hermoso. Y los muchachos también lo describen como algo fantástico, algo maravilloso que les llena la vida. Escuchaba un boxeador que decía que de lo más lindo que ha vivido es este tipo de gestas deportivas, que es tan difícil, que él viene de un lugar tan pobre, de una familia tan pobre, y sin embargo ha hecho cosas interesantes en el deporte. Y eso las bienvenidas también que han tenido en el Aeropuerto Internacional Aurora, ahora sí les están dando la bienvenida que les corresponde, que deberían tener, porque muchos con grandes preseas, pues títulos, son campeones y demás, y cri-cri en el aeropuerto. No pasa nada. O sea, somos tan indiferentes a ese tipo de situaciones y condiciones cuando no nos damos cuenta que están llegando al Aeropuerto Internacional Aurora nuestros queridos héroes deportivos. Así que muchachos, gracias por lo que están haciendo en esta justa panamericana, latinoamericana, y donde tanta gente llega a participar, tantas delegaciones tan grandes, y la de nosotros, que es una delegación mediana, pues está haciendo cosas bien importantes y hasta adelante en Centroamérica. De verdad que es una emoción enorme cada vez que uno mira a cualquier persona que practica deporte y sobre todo si es bien disciplinado.